Representantes de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales SNACIFOR se encuentran en Olanchito aplicando la prueba de admisión a aquellos alumnos que quieran estudiar en este centro educativo del país. La idea de la visita de hoy es hacer el examen de admisión de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales para reclutar gente para las clases o el periodo académico del año entrante, el 2014. La SNACIFOR ofrece una beca completa para los tres primeros años de la carrera, que se conoce o tiene el grado de dasónomo, bachiller técnico universitario en el grado de dasónomo, con la opción a seguir con la licenciatura para obtener la ingeniería en ciencias forestales. Los muchachos que hagan una buena nota tienen opción a una beca de distintas fuentes, generalmente del gobierno u otras fuentes, y generalmente todos los años la SNACIFOR da alrededor de entre 40 y 50 becas completas. Bueno, ojalá sean bastantes, con que reclutemos más de dos, el trabajo es, o sea, la inversión fue buena. De Olanchito siempre ha habido estudiantes en la SNACIFOR, incluso actualmente hay muchos profesionales, muchos forestales. Aquí somos bastante conocidos en la zona de Olanchito. Algunos de los beneficios que ofrece la SNACIFOR son los siguientes. Tienen una carrera con grado de astronomía, técnico o ingeniería, eso dependerá de ellos. Incluso pueden seguir en la misma escuela, sea una maestría. Y es una carrera que tiene mucha vigencia actualmente, sobre todo con el deterioro de los recursos naturales, de gente que la necesita el país para recuperarlos, mantenerlos, desarrollarlos más. Entonces yo les decía a los muchachos, hay buenas opciones para que ellos se desarrollen como personas, como profesionales, y por qué no como empresarios, porque la carrera también permite, muchos, incluso aquí en Olanchito, tienen su aserradero, negocian con la madera y viven bien, incluso algunos muy bien con este negocio. Para las instalaciones se cuenta con todo el equipo, claro, tal vez no sea el mejor, pero tienen las condiciones adecuadas para que ellos tengan ya su alojamiento, su alimentación, tienen médico, el agua constante y buena, tienen todo, seguridad, que es muy importante actualmente, y un sistema, por ejemplo, un sistema de internado, donde ellos van a estar ahí, y por lo tanto van a estar bien vigilados, y para los padres, que eso es algo muy importante, mucha seguridad y buena atención. Las sedes para la prueba de admisión se hizo a nivel regional. Bueno, estamos haciendo la gira a nivel nacional. Lo que pasa es que este año, por cuestiones presupuestarias, se hicieron sedes en los distintos lugares. Por ejemplo, el Mejía, el Instituto Francisco J. Mejía, es el oficial, la sede de la zona de Olanchito, que abarca no solo Olanchito, sino Colón también. En la zona de Atlántida va a ser en Tela. En la zona de Lloro va a ser en Progreso Lloro. También se va a hacer en Omoa, en la sede central, en Ciguatepeque. Están todos cordialmente invitados. Los que no hicieron examen hoy pueden ir, entrar a la página de la SNACIFOR, ahí pueden buscar la información, las fechas restantes que quedan, creo que hasta el sábado 5 de octubre están las fechas. Y también hay otras sedes en Olancho, en Danlí, en Choluteca, y en la zona de Occidente, en Santa Rosa de Copán, San Marcos de Ocotepeque, y otros lugares más por todo el país se han establecido. Pueden buscar la información en la página de la SNACIFOR, www.snacifor.hn. Ahí pueden encontrar la información de dónde van a ser las sedes. Con las imágenes de Luis Bustillo, Mario Cano, Noticias Canal 32.